los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Depresión se apodera de ti silenciosamente. Al principio tienes problemas con las pequeñas cosas, pero luego elegís ignorarla. Es como una jaqueca. Te decís que es temporal, que pasará. Es solo un mal día. Pero no lo es. Estás atascado en este estado mental. Te acostumbras a usar una máscara social y vivir entre los demás, porque es lo que tienes que hacer. Y es lo que hacen los demás, pero el problema no desaparece. Te esfuerzas por actuar todos los días y empieza a costarte más y más. Allí es cuando comienzas a caer más profundo. Y es entonces cuando empiezas a alejarte de amigos y familias. A veces ignorándolos por completo, todas las satisfacciones desaparecen. Las pequeñas cosas que solían hacerte feliz, ahora son insignificantes. Incluso las cosas simples se vuelven dolorosas. Por eso es que no tienes motivación. ¿Por qué continuar haciendo cosas sin nada que te hace feliz? Todo eso te hace sentir incluso peor y te ves atrapado en un círculo vicioso. De pronto, te das cuenta que estás viviendo en cámara lenta. Los días son indistinguibles. Una pesadez que llena tu mente y se reparte por tu cuerpo. Sientes que nunca volverás a ser feliz. Estás avergonzado por todo lo que has hecho y lo que no has hecho. Una parte de ti quiere arreglar las cosas. Un impulso positivo o repentino que te hace querer salir y conocer personas. Pero no dura mucho, porque sabes que de todas formas no funcionará. Las cosas que emocionan a tus amigos te dejan indiferente y te deja consciente de la brecha que hay entre tú y ellos. Otro fracaso no es una opción. Así que eliges estar solo, donde te sientas seguro, donde nadie te hace preguntas. La baja autoestima y la falta de propósitos se vuelven insoportables.
Finalmente te das cuenta que no puedes continuar y sucede una de dos cosas: decidir buscar ayuda o puedes que intentes suicidarte. Así es como vivir con depresión, se puede ver.